Inge, ya estamos acá en el pozole. Hoy te le aviso para que cierre los ductos, ¿no? Ya dijo, pues. Ahí estamos. Negro, vete al punto A y quédate de águila. Ya. ¿Listo? Hierro. Hierro, pues. ¡Dale, papá! ¡Tato! ¡Vámonos! ¡Baja todo, compadre! ¡Vámonos! Todo, todo para abajo. Este ducto está listo para dañarse, carnal. Te dije. Mira, la refinería está pasando esa montaña. Ni color se van a dar que les estamos dando de aquí. Aquí abajo es puro oro líquido, gallito. Venga. ¡Ganas, gallo! ¡Vámonos! Compa, ¿cómo vas? Que no me está viendo, gallito. ¡Ah, su madre! Se armó la pachanga. Para cocinarse, papi. ¿Qué pasa, el talar? Mis hombres acaban de localizar una banda de guachicoleros en el desierto. El gobernador del estado ya dio su autorización. Pues que procedan, Ramiro. Está en verde. Todos queremos ver presos esos. Tienes que tener mano de fierro con esos ladrones. Eres el presidente municipal de Álamos. Ya está, que puedes ordeñar la vaca sin pedos, mijo. Échale. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Se roban la gasolina en nuestras narices y luego van y la revenden. El aumento en el robo de gasolina se incrementó este año. La cifra aumentó al 77%. ¡Su madre! ¡Son federales, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí, déjalo! ¡Ahí, déjalo! ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Filas! ¡Filas ahí! ¡Ahí está! ¡Súbelo! ¡Esta manguera! ¡Súbelo! ¡Tato! ¡Vámonos! Los guachicoleros son el nuevo cáncer de este país. ¡Tato! ¡Párense para el visaje! ¡Nosotros los entretenemos! Ya los están siguiendo. Los vamos a capturar. Permiso, les traje un poco de café. Fernanda, por favor, llévate eso. Estamos trabajando. Eliseo en estos momentos no es tu hijo, es el presidente municipal de Álamos. Saque eso de aquí. Ay, por Dios, Augusto. ¿Qué daño les puede hacer un poco de café? ¡Métele, papá! ¡Métele! ¡Viene cerca, dale! ¡Madre, no corre más! ¡Sale, güey! ¡Sale! ¡Ese repito solo! ¡Eh, David! ¡No quiero mover tus capas! ¡Sabes! ¡Ya sale las llantas! ¡Solo llantas, güey! ¡Ah, ya te dije que sale! ¡Parada! ¡Bailecito estos vatos! ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Se nos escaparon. Pudieron más que tus hombres que están entrenados. La situación se salió de control, pero pudimos obtener esa información. Es él. Los rumores eran ciertos. Tu hermano Diego está en una banda de guachicoleros. ¡Gato! ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo están? ¿Todos? Eso, ching. ¿Y los contenedores? A huevo. Ey, jálense al rancho de Don Gavino y entregan el pedido. Después se van para la Magdalena. Vamos a regalar lo que sobre. Simón. Dale. Oye, oye, oye. Llévate mi troca. Ey. Dale. ¿Todo bien? Yo no estoy de acuerdo con eso, güey. ¿Con qué? ¿Cómo vas a regalar la gasolina? Nos estamos reventando a tiros con los federales. ¿Y para qué? El que parte y reparte se queda con la mayor parte, compa. Siempre dices lo mismo, Diego. Que el presidente, ¿qué es? Que el presidente la da muy cara y que por eso los jóvenes no la pueden comprar. Pues por eso están jodidos. Ellos están chameando, papá, para sacar billete. ¿Estás llorando por billete, neta? Te hace falta, yo te presto, güey. ¿No te alcanza con lo que robamos y vendemos?
Compita, hay que dar un poco de lo que tenemos y vas a ver cómo nos llega más. Eso es todo. Vámonos. Yo no estoy de acuerdo, gallo. Pues hay que acordarse. Eso es todo. Sí. Arre, pues. Regalemos poquilla, pues. Don Gavino. Acaba de llamar la gente de Diego. Ya están viniendo con los contenedores de gasolina. 10,000 litros en 2 trocas. Sí. Prepárense para recibirlos. Está bueno. Ese muchacho salió, chico. Ya con esto suma 50,000 litros de gasolina que se roba en esta semana. Es muy inteligente. Con todo respeto, patrón, pero pues nosotros no le estamos ganando nada al business de la gasolina. El Diego está llevando más del 60% de las ganancias. ¿A usted le parece justo? Es que ese tipo está arriesgando mucho su vida. Es que póngase a pensar, sacar el combustible de esos tubos, eso es bien peligroso, ¿sí o qué? ¿No vio el noticiero? ¿No vio la cantidad de gente que explotó en Tamaulipas? Además, todo queda en familia. Diego pronto se va a casar con la hija de mi esposito, ¿cierto, amor? Mire, mijita, usted se casó conmigo para verse bonita. No para oír sus opiniones.